se va a tocar la cuerda. La flecha no se toca nunca, ¿vale? ¿Cómo toquemos la cuerda? Muy sencillo. Se usan solo estos tres deditos de aquí, ¿vale? Ni el meñique ni el pulgar, solo estos tres dedos, ¿vale? ¿Cómo los colocamos? Primero, el dedo índice, que es este de aquí, lo colocaremos encima de la flecha, ¿vale? Y luego, el medio y el anular debajo. Repito, dedo índice arriba, medio anular debajo, tres deditos. Si contáis dos o cuatro, os falta uno, os sobra uno, ¿vale? Perfecto. Y luego, nada de agarrar la cuerda. Solo se usa la yema de los dedos, ¿vale? Nada de agarrar. Solo yema de los dedos. Nada de agarrar. Solo yema de los dedos. Esto es agarrar. Estos son yemas. Esto es agarrar. Estos son yemas. Esto es agarrar. Estos son las yemas. Perfecto. Vale, ya por último ya de gallo. Hemos dicho que cuerpo estirado, cabeza recta, brazo izquierdo recto, y solo nos falta el brazo derecho, que simplemente el codo tiene que estar también recto. Ni codos aquí, ni codos aquí, ni aquí para atrás. Codo recto, brazo izquierdo estirado, y ahora simplemente esto no lo hagáis. Estiraremos de la cuerda fuerte, 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 hasta la punta, y cuando lleguemos a la punta, soltaremos, ¿vale? Pero no nos iremos con la cuerda, sino soltaremos en cuanto lleguemos, ¿vale? ¿Está entendido? Sí, pues ahora todo el mundo, hacemos una línea a donde están los escudos y empezamos a disparar, ¿vale? Paso. Muy chulo. Muy chulo. Ha sido muy rico. Me encanta. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el material? ¿Dónde estamos sentados y tal? Sí, sí. Hay verdad, espacio. Hierba está bien, o sea, está bien, es una zona fácil de caer. Me he podido tirar al suelo. Sí. No te haces mucho daño. ¿Os gustaría que el año que viene pudiéramos salir? Por favor. Sí. Por favor. Sí. Sería muy bueno. ¿Se lo diríais a otra persona? Sí. Me gustaría que también nos estuvieramos en otro vuelo, más allá de nosotros, nos hubiera sabido. Yo vivo aquí, así que. Sé que podemos ir a la feria medieval de vez en cuando, si puedes ir allá. Es que a mí me parece que me una por el piso. Solo vais por ella, solo. Oye, si hay feria medieval también en Igualada. Siempre está bien que haya una zona para que o los niños solo, ¿no? Los niños, ¿sabes? Niños mayores, niños pequeños, claro. Adultos responsables, muy peligrosos, me desahogan. Se desahogan de una manera en la que no se hagan daño. Que prefieren a todos. Claro, claro. Bueno, ya está. Lo que te quería hacer es que tal vez que el niño esté divirtiéndose aquí mientras se pega con las espadas. Muy bien, perfecto. Y que se puedan hacer las armas. ¿Qué valoración le pones? Exacto, esa era la segunda. ¿Qué valoración le pones tú a que el niño se pueda tener su propia arma hecha aquí? Pues tengo que ponerle una nota para que se la haga él. La tercera, ¿tú repetirías? Sí. Y la cuarta, ¿tú le recomendarías a otra gente hacer esta actividad? Si tienes niños, evidentemente. Bueno, aquí en realidad hacemos para adultos, y si niños, adultos pues también, para todo el mundo. Sobre todo esto, sí. Te iba a decir, te ayudo, pero veo que te lo has escrito rápido.
Pues ya está, nada más. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado el evento? Sí, me encanta. ¿Te ha gustado cómo has montado el material y tal? Sí, muy bien. Lo habéis hecho muy bien. Está muy divertido. ¿Te gustaría que pudieras hacer otra vez que vienes? Sí, por supuesto. ¿Lo dirías a otras personas? ¿Lo preguntarías por ahí? Sí, tanto. Y la profesión de todos. Todos los animales se llaman. ¿Os gustaría que nos vieran en otros eventos o en otros sitios? Sí, claro que vendría. Estoy aquí, llevo todo el día. Sí, y ayer también. ¿A mí me gusta? ¿Si le gusta la vida? Sí, eso será con el tema, Valeria. ¿Le gusta el material? ¿Si le gustaría que viene? ¿Si le gustaría que viene? ¿Le gustaría que viene? ¿Qué le gustaría? O sea, mirando a los compañeros, a amigos y tal.